al profeta Elías. Tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta, si quieres vender online, obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
dentro de mi ser. Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando hacia el portal. Delante de mí veo una visión abriéndose. Es un poder que acaba esa mamba. Es el tercer jalón. Ahora es tiempo de consagrarme. Debo ver un cambio en mí. Entraré en mi lugar secreto, cerrando la puerta detrás de mí. La fiesta del pan sin levadura guardaré en sinceridad y espero un encuentro con Jehová Jiré, mi Señor. Estoy cansado.
con Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta y final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este glorioso día, de un mensaje glorioso que nos tocó venir a conocer. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, al entrar en la escena de tu palabra, oh Padre amado. Desde allá en el Antiguo Testamento, cuando tú dijiste a Daniel 12:2, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste a Daniel en 12:9 que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, Padre amado, razón que dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, pero ¿cómo vamos a verte si no conocemos la hora, ni el tiempo, ni la sazón, oh Padre? Tú enviaste un mensaje de la hora en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, esa es la razón, es el motivo con la que nos juntamos, nos reunimos y tener este compañerismo, Padre, para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro. Estos gloriosos mensajes que vuestro profeta nos ha dejado, el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Apocalipsis 10:8-11, tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra y continuar con la lectura y este compañerismo. Te lo pedimos, Padre, que unjas a cada corazón, a cada alma que va a lecturar, oh Padre.
Entramos con mucho respeto, mucha reverencia, porque es tu palabra perfecta, dador de toda la vida. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Vamos a tomar el texto y vamos a lecturar rápidamente porque el tiempo se hace nos hace corto. En el párrafo 7 dice, yo quiero llamar su atención esta mañana a Jeremías, el capítulo 8, el versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ese es un texto pequeño pero poderoso, pero no se trata de cuán pequeño, sino es del valor de lo que está en él. Mucha gente se dirige por la cantidad, pero es la calidad de los que estamos hablando. Vamos ahora sí a continuar con la lectura. Vamos a comenzar desde el párrafo 10. Yo solo quiero tomar una palabra para un texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben, si Dios abre un camino de escape para su pueblo y ellos no lo aceptan, entonces Él quiere saber por qué. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué? Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por eso. Cuando Dios abre un camino para sanidad y la gente no lo acepta, entonces Él pregunta, ¿por qué? Él tiene derecho de preguntar. ¿Por qué? Si nosotros no aceptamos lo que Él nos dio. En una ocasión en la Biblia hubo un rey, y el rey era el rey de Israel, y él era el hijo de Acab y Jezabel, y un día cuando él andaba caminando en el enredajo de la ventana en su terraza, él se cayó de la terraza y él se lastimó. Él se enfermó muy seriamente y entonces él llamó a dos de sus hombres y los envió a Ecrón para indagar del dios Belcebú. El hermano Branham quiso decir Baal-Zebú, el gran dios de ese país, si para consultarlo a él, si él iba a vivir o morir. Y muy allá en alguna parte de la orilla del riachuelo, en una chocita de barro, estaba el profeta Elías. Y Dios le habló a Elías y él fue y se paró en el camino. Y él detuvo a estos dos mensajeros y él dijo, regresen y díganle al rey, ¿por qué es que él mandaría aquí a buscar a este Dios? ¿Por qué es que él mandaría aquí a buscar a este Dios o a un Dios extraño? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque no hay un profeta en Israel con el que él pudiera consultar acerca de estas cosas? ¿Por qué entonces él mandaría a buscar allá? Párrafo 11. Yo me pregunto hoy, algunas veces en nuestras iglesias, cuando nosotros, como viniendo aquí esta mañana, ¿por qué quisiera un hombre ir a un club nocturno? ¿Por qué quisiera una joven estar en una pista de baile? ¿Por qué quisiera la gente beber whisky para tratar de apaciguar su dolor en su corazón, como toda esta bendición y poder de Dios están aquí para nosotros? ¿Por qué quisiéramos nosotros comprometernos con algún credo denominacional cuando el poder del Espíritu Santo está aquí para hacernos felices y libres? ¿Por qué quisiéramos hacerlo? Me recuerda de un hombre muriéndose en los peldaños de la oficina del doctor con una enfermedad que el doctor tiene el remedio para ella. Ahora, si el doctor tiene el remedio y el hombre tiene la enfermedad y el hombre viene al porche del doctor, y si él se muere en el porche rehusando el remedio del doctor, pues no hay excusa, ciertamente que no. Si el doctor tiene el remedio para la enfermedad que él tiene y tiene bastante suero para la toxina para inocular al hombre contra esa enfermedad y el hombre se muere en los peldaños de la puerta de la oficina del doctor, no es la culpa del doctor, ni tampoco es la culpa de la toxina. Es porque el hombre no se aplicó la toxina. Eso es exactamente correcto. Esa es la razón que él se muere, porque él rehúsa aplicarse la toxina. Esa es la razón que él se muere. Párrafo 12. Y esa es la razón hoy en día que la gente se está muriendo de pecado en las bancas de la iglesia. Es porque ellos rehúsan aplicarse la toxina de Dios que ha dado para él. El remedio para la cura de sus quebrantos, de dolencias, enfermedades, padecimientos del corazón, alma y mente.
La gente simplemente rehúsa hacerlo. Ellos dicen, oh, ese es un montón de santos rodadores, ese es un montón de pentecostales. Y ellos siguen adelante y tratan de callar esa cosa bendita de Dios que Dios les dio. ¿Alguna vez han pensado, por qué un hombre toma? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué una mujer jovencita salen y se miran como Mardi Gras, carnaval que se celebra en Estados Unidos un día antes de la cuaresma? Y se mete en esos lugares vulgares y cosas, es debido a que existe un lugar en su corazón que está sediento de algo. Y Dios los creó para que tuvieran sed, pero sed de Él. Y ellos tratan de callar esa bendita sed santa con las cosas del mundo. Pues ustedes están pervirtiendo la misma cosa que Dios le dio a la gente para que tuvieran sed de Él. Ustedes están tratando de satisfacerla con las cosas del mundo. No funcionará, nunca funcionará. Y entonces, si el diablo no puede hacer que ustedes hagan eso, él solo hace que pongan su nombre en un libro de una iglesia y llamarse a sí mismo cristianos. Él trata de satisfacerlos con eso, pero no hay satisfacción hasta que Dios mismo viene al corazón para controlar y para satisfacer a la gente y bendecirla y darle las cosas que él creó en su corazón. Él quiere llenar ese espacio. No hay nada más en el mundo que llenará eso. Nunca se olviden de eso, todos ustedes. Párrafo 13. Jovencitas, estas niñitas por aquí, pequeñitas, hermosas, ustedes fueron criadas aquí para tener cabello largo y vestirse correctamente, pero ustedes serán un blanco para Satanás. Mantengan el poder de Dios sobre ustedes todo el tiempo. Nunca permitan que se vaya esta gran preciosa joya que Dios ha traído dentro de sus corazones por medio del bautismo del Espíritu Santo, dando este placer de felicidad. Cuando yo era un joven, un muchacho, intenté para lo cual era lo suficientemente grande para hacerlo y muchas cosas para las cuales no era lo suficientemente grande para hacerlas. Yo las intenté de todas maneras, pero nunca encontré nada que satisfizo hasta que Dios me llenó con el Espíritu Santo y que puso algo en mi corazón que me dio una perfecta satisfacción. Sí. Párrafo 14. Ustedes saben cómo ellos trabajan en una toxina para una enfermedad. Ahora, el profeta preguntó, ¿no hay bálsamo? Lo cual es toxina. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿No hay médico o no hay toxina? Entonces, ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Qué le causa? No hay excusa. Ahora, ¿cómo encuentran la toxina? La primera cosa que hacen, la ciencia trabaja en unas clases diferentes de químicos y los mezclan en el laboratorio y ponen gérmenes bajo prueba y le echan la toxina en ellos. Y luego toman el germen bueno y el germen malo y trabajan juntamente hasta que ellos puedan descubrir algo que matará el germen malo. Y a menos que haya un antibiótico y dejar el germen bueno. Ahora, cuando ellos piensan que lo tienen perfeccionado, ellos toman ese suero y se lo aplican a un conejillo de indias e investigan si el conejillo de indias va a morir o vivir. Ahora, algunas veces no suerte. Surte efecto en seres humanos. Y uno no puede estar seguro acerca de la medicina, porque algunas veces una medicina que ayuda a uno puede matar al otro. Y ellos están trabajando en alguna clase de medicina o algo para tratar de curar el cáncer. Párrafo 15. El otro día, cuando ese comunista se levantó con ese frasco y lo agitó ante el mundo y dijo, nosotros tenemos algo aquí que tomará a un hombre paralizado después que él ha estado paralizado. La condición muscular ha parado de funcionar y haremos funcionar esos músculos de nuevo. Esa es una desgracia para la iglesia. La liberación no fue dada al comunismo, la liberación fue dada a la iglesia. Eso es correcto. A la iglesia del Dios viviente. Y les dijo, en vez de estar examinando ese pensamiento a fondo, la iglesia debería estar avanzando en el poder de Dios, tomando todo este gran poder que nosotros tenemos entre nosotros y no... Nosotros, a mí me gusta tocar el silbato. A mí simplemente me gusta. Todavía hay mucho de niño en mí.
A mí me gusta oír tocar el silbato, pero sin embargo también conservo suficiente vapor allí para hacer que la máquina corra. Ustedes saben, mientras va por la vía, si nosotros solo podemos encontrar dónde está este gran poder que Dios nos ha dado, sanará las enfermedades, discernirá los pensamientos del corazón, levantará a los muertos, hará cosas grandes y poderosas si nosotros solo lo conservamos correctamente. Párrafo 16. Ahora ellos dicen que la enfermedad número uno que causa más muertes es la enfermedad del corazón. Yo difiero con eso. La número uno que causa más muertes es la enfermedad del pecado. Esa es lo que mata más en la nación, es la enfermedad del pecado. Pecado es incredulidad. Entra en la iglesia, envuelve a la gente con alguna clase de teología hecha por el hombre, con un montón de credos y cuando menos lo piensa, esa persona llega a ser un crédulo, todavía religioso, pero incrédulo. La religión es una cosa extraña con que obrar porque el anticristo es tan parecido a la cosa real, al grado que engañará a los mismos escogidos si fuere posible. Caín ofreció una ofrenda de igual manera como Abel lo ofreció. Hizo un altar, se postró, adoró, puso sus ofrendas sobre el altar. Él hizo todo. Él hizo tan religioso como Abel lo hizo. Pero él vino de la manera incorrecta. Dios no pudo recibirlo. Párrafo 17. Y Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que estar en la vía correcta. Yo digo esto, el hombre nunca podrá venir a Dios hasta que tomemos la verdadera vía sólida de Dios que guía a ese lugar. Tenemos que matar la verdadera enfermedad. Tenemos que matar la verdadera enfermedad, y la enfermedad que tiene que ser matada es la enfermedad del pecado, incredulidad. Y nosotros nunca la mataremos hasta que tengamos la toxina correcta. Tenemos que tener la toxina correcta. Y esa toxina correcta está en alguna parte en la economía de Dios. O Él nunca hubiera escrito la prescripción. Eso es correcto. Nunca lo hará hasta que lleguemos a ese lugar. Lleguemos a ese lugar. Investiguémoslo y veamos dónde está. Veamos si existe una prescripción. Veamos qué es la toxina. Entonces, cuando encontremos eso, entonces tenemos lo que mata. Párrafo 18. Ahora, alguna gente dice, bueno, ahora esperen un momento. Ustedes saben, yo no puedo evitar de fumar. Yo soy un miembro de iglesia, pero simplemente no puedo evitarlo. Yo voy a bailes y yo simplemente no puedo evitarlo. ¿Saben ustedes lo que pasa? Ellos todavía no se han aplicado la toxina. Todavía no han sido inoculados, porque esa toxina no fue probada en un conejillo de indias. Dios nunca se la aplicó a un conejillo de indias. Él se la aplicó a sí mismo y él lo probó en sí mismo para ver si surtiría efecto. Párrafo 19. Ahora, hubo un tiempo cuando la toxina no surtía efecto porque fue puesta en ovejas y cabras y becerras y demás, pero ahora ha sido probada en Dios mismo. Él fue quien vino para aplicarse la toxina. En la ribera del Jordán, él fue inoculado cuando los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió para morar en él. Él fue inoculado. Él anduvo por las riberas del Jordán. Él echó fuera demonios. Ellos lo escupieron en su rostro y él volvió a otra mejilla. Ellos le arrancaron puñados de barba. Fue puesta bajo toda prueba que podría ser puesta y probó ser verdadera. Él nunca pidió que se le aplicaran a un conejillo de India. Él mismo se la aplicó. Era obra de un hombre. Así que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros para aplicarse la toxina al mismo. Él fue quien la descubrió. Él fue quien la probó en sí mismo. Él no le pidió a nadie más que se le aplicara. Él mismo se la aplicó en su propio cuerpo. Párrafo 20. Por último, entonces nos damos cuenta en el día en la cruz cuando Él vino a encarar la muerte. La toxina surtió efecto. La toxina era verdadera, era correcta. Ellos se dieron cuenta cuando lo escupieron que él todavía podía orar por ellos. Cuando le clavaron los clavos en sus manos, él dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él practicó lo que él predicó. Él lo hizo exactamente porque la toxina con la que él fue inoculado surtió efecto. Alguien preguntó en una ocasión, ¿puede mi hijo sentarse a la derecha y a la izquierda?
Él dijo, no es mío el darlo, pero ¿pueden ustedes ser inoculados con el mismo suero con el que yo he sido inoculado? ¿Se pueden ustedes aplicar la inoculación de Dios? Entonces en el Calvario probó que surtió efecto. Todo estaba bien. Ahora la prueba viene. Levantará a los muertos. Pero en una mañana de Pascua la inoculación todavía surtió efecto porque los sellos fueron rotos alrededor del sepulcro. El ángel del Señor descendió y movió la piedra y el Hijo de Dios, quien estuvo en el sepulcro, Dios mismo hecho carne entre nosotros. Él vino para probar que la inoculación surtiría efecto en la tentación, en las enfermedades, en la muerte y en la resurrección. Todavía surtirá efecto. Amén, mis amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 29 y concluimos con este mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje ¿Por qué? Predicado el 1 de abril del año 1960. Párrafo 21. ¿Por qué la hija de mi pueblo está enferma? ¿No hay bálsamo en Galaad? Hay abundante. Él lo derramó desde lo alto. Cuando los discípulos vinieron, cuando los discípulos vieron y el pueblo que fue llamado a vida eterna vio esa inoculación que podía volver la mejilla de este lado y del otro lado. Uno que podía ir ante la faz de la muerte y tener una seguridad que la escritura estaba correcta. Cuando un hombre es inoculado con la inoculación de Dios, lo cual es el Espíritu Santo, estará de acuerdo con toda palabra que Dios dijo. Nunca le quitará a la Biblia para tomar alguna teología de algún hombre. Él tomará toda palabra que Dios escribió. Dirá, es la verdad, es la verdad. 22. Jesús tenía una verdad, porque Dios dijo por medio del profeta, yo no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Esa fue la aguja que perforó sus venas, pero en una mañana de Pascua, él sabía que saldría fuera de allí, porque la Biblia lo había dicho así, y la corrupción comienza en 72 horas, 3 días y noches. Él tendría que levantarse o la escritura sería quebrantada. Así que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Ellas no pueden ser quebrantadas. Dios lo prometió. Solo vívala exactamente a la letra. 23. Un día hubo 120 que querían esa misma inoculación. Ellos lo habían visto a él. Oh, alabado sea Dios. Jesús dijo, si ustedes quieren la inoculación, vayan a Jerusalén y esperen. No se entusiasmen, solo esperen. Yo la enviaré. Tenemos una prescripción completa allá en el piso de arriba. Y ellos estaban esperando y de repente vino un estruendo del cielo. La inoculación venía en camino como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que pasó? Ellos fueron inoculados. Oh, cuando ellos salieron a la calle y comenzaron a ver la manifestación de Dios, entonces la gente empezó a clamar diciendo, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y qué debemos hacer para ser salvos? 24. Ahora, Dios puso no un predicador, pero un doctor en su iglesia. ¿No hay médico? ¿No hay suero? ¿No hay bálsamo? ¿No hay? Hay abundancia de bálsamo. Ellos lo habían visto. Ahora,
Ellos obtuvieron un doctor que escribiría la prescripción correcta. Sí, señor. El doctor Simón Pedro les dijo qué hacer. Él dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro nunca dijo: esta es solamente una prescripción para hoy. Es una prescripción para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa prescripción surtió efecto en ellos. Esa prescripción surtió efecto en mí. Esa prescripción surtirá efecto en ustedes. Esa prescripción surtirá efecto en todos los que el Señor Dios llamare. Amén. 25. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el mundo? Está enfermo de pecado. Aquí está la prescripción escrita. Hay abundante toxina. Yo la sentí toda en mí esta mañana. Todavía está toda sobre mí ahora. Y yo sé que esa toxina tiene vida eterna en ella, porque me levantó de ser un don nadie para hacerme un cristiano, un creyente en Dios. Algo conmovió mi alma y me envió por todo el mundo. Y Tommy Osborne, a diferentes, los enviará a ustedes. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Es debido a que ellos rehúsan tomarse la prescripción. Eso es todo. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Oh, sí. Si nosotros tenemos médicos, nosotros tenemos bálsamos, pues nosotros no les daremos alguna falsa prescripción. Nosotros escribiremos la cosa correcta para ellos exactamente. 26. Pedro dijo: esta es la prescripción. El doctor Simón Pedro tenía la idea correcta. Él dijo: ¿qué debemos hacer? ¿Cuánto tiempo durará? Él dijo: es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta prescripción surtirá efecto. Ella inoculará a la gente contra el pecado, si ella solamente se toma la prescripción. Amén. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y él escribió la prescripción. Hay bálsamo en Galaad, hay toxina y hay también doctores. Y también hay doctores. Así que, ¿por qué se muere la gente? ¿Por qué se muere la gente en sus pecados? Porque ella rehúsa tomar la prescripción y que se la surtan. ¿Creen ustedes eso? El Espíritu Santo está aquí ahora. Esta es la toxina para toda alma enferma del pecado. La toxina de Dios, el Espíritu Santo. Oh, yo me siento como si no fuera muy tarde. Yo creo que pudiera predicar ahorita mismo, como que apenas me estoy animando. Simplemente me siento bien. 27. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, gran dador de vida eterna, gran Padre del Espíritu de justicia, te damos gracias, oh Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Yo quiero darte gracias a ti, Señor, por esta iglesita, por todo lo que separa y por su bondad y las cosas que se han hecho en tu nombre. Oh Padre Dios, la Biblia dice que Él es un peñasco en tierra calurosa y torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella correrán los justos, a ella, y son levantados. Oh, en esta tierra calurosa, en donde hemos viajado y hemos visto a gente absorbida por el mundo, iglesias formales, indiferentes, muriéndose en pecado porque rehúsan la toxina. Qué cosa maravillosa es venir a la presencia de ese peñasco en una tierra calurosa. Oh,
Que esta iglesia siempre se pare de esa manera, Padre, que se pare llena con la toxina. Oh, Señor Dios, concédelo, que almas agobiadas se postren aquí y sean salvas. Concédelo, Señor. 28. Dales, bendice a nuestro hermano Williams, a ambos, a padre e hijo. Bendice a estos misioneros que van al campo, a los pastores asociados y los otros de diferentes iglesias. Nuestro excelentísimo hermano Tommy Osborne, Señor, sé con él mientras viaja de lugar a lugar por todo el mundo. Dale almas. Guarda a esta iglesita, como está escrito, un refugio en el tiempo de tormenta. Que nosotros podamos correr entrando y saliendo a los campos misioneros y que tengamos nuestras almas preparadas y tengamos descanso. Oh Señor, sentarnos bajo la sombra del roble y oír al ángel del Señor hablarnos. Cuán agradecidos estamos por eso. Rogamos que nunca, que las luces nunca se apaguen, que la tinaja nunca se vacíe o que la vasija se seque. Señor, que los hijos de Dios sean alimentados por los verdaderos doctores que escribirán la prescripción pura y limpia y predicarán la palabra y no se comprometerán con nada de ella. Que de aquí salga un avivamiento del Espíritu Santo. Padre, como el hermano dijo hace un rato, que queme dentro de cada corazón hasta que almas enfermas por el pecado puedan ser inoculadas contra el pecado, para que ellas puedan tener la confianza y una esperanza de la resurrección del Señor Jesús que vendrá por ellas en los últimos días. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 29. Es un gran tiempo maravilloso. Oh, esto es como el cielo para mí. Cualquiera que esté enfermo, levante su mano y diga, yo quiero que se ore por mí. Dios es el sanador. Dios es el gran sanador. Durante los últimos 45 minutos, hay un nombre que continúa apareciendo delante de mí. Yo no sé por qué. Quizás será en la reunión o en alguna parte. Yo no sé. Nombres. ¿Es alguien orando o alguien listo para pedir algo? Yo no sé lo que es, pero sea lo que sea, el Señor lo concederá. El nombre parece que dice Kozard o algo, K-O-Z-A-R-D, o algo parecido. Parece que continúo viéndolo o algo sonando en mis oídos de Kozard o Kozard o algo así. Gozar. Quizás alguien estará en la reunión en alguna parte que eso sucederá, pero solo continúa sonando en mi corazón y delante de mí continúo viendo el nombre. Alguien orando por algo en alguna parte. Ahora, el Señor Jesús sabe todas las cosas. Él provee y prepara para todo. Ahora, si ustedes están enfermos, inclinemos nuestros rostros para orar. Oh, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. A continuación, vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960, este ya es en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con el mensaje La Reina de Seba. Párrafo 1. Permanezcamos parados solo un momento. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Hay algunos aquí que les gustaría ser recordados en oración delante de Dios antes, cuando los llevemos ahorita y a ustedes al trono de gracia.
El Señor les conceda su petición mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tu trono de misericordia en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, tu Hijo. Confesamos que somos débiles, Señor, y que necesitamos tu ayuda. Nuestro gran adversario y tu adversario, el enemigo, anda como un león rugiente, devorando lo que puede. Pero tú has prometido, no te desampararé ni te dejaré. Y nosotros creemos eso muy solemnemente, Señor, sabiendo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Y creemos eso con todo nuestro corazón. La gente ha enviado aquí cartas, Padre, y en estas cartas hay paños y pedacitos de tela que son enviados a los enfermos y necesitados. Y, oh Dios Padre, somos enseñados en las Escrituras que ellos tomaban pañuelos o delantales del cuerpo de San Pablo. Y los espíritus malos dejaban a la gente y las enfermedades eran sanadas. Ahora, como hemos dicho antes, nosotros sabemos que no somos San Pablo. Pero tú todavía permaneces Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros no creemos que fue Pablo el que hizo esto. Fue tu espíritu, Señor, respondiendo a la fe de la gente. Y hoy en día hay la misma necesidad y la misma súplica. Y tú eres el mismo Dios. Que vengan los mismos resultados, pues los encomendamos a ti para ese propósito. Tú viste las manos de esta audiencia. Tú conoces el corazón de cada uno. Que ellos reciban justamente lo que han pedido. Concédelo, Señor. Óyenos ahora. 3. Y mientras leemos la palabra, imparte la palabra a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y cuando termine el servicio en esta noche y nos vayamos a nuestros diferentes hogares, que seamos capaces de decir como aquellos que iban a Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Haz algo en esta noche entre nosotros, igual como tú lo hiciste antes de la crucifixión, para que el mundo pueda saber que tú has resucitado de entre los muertos y que tú no estás muerto, sino que eres un Señor vivo para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. 4. Yo he estado pensando hoy que ellos nombraron mal a Chicago como una ciudad pentosa. Yo pienso que debería haber sido Tulsa. Casi no pude dormir anoche. El viento estaba tan fuerte y yo pensé, tantas veces que yo he estado en Chicago, pero nunca ha habido un viento así como yo tuvimos anoche. Y luego en el servicio fue muy difícil, con el viento soplando y así. Pienso que quizás él pensaría la misma cosa. Yo ciertamente puedo ordenar su traducción después de conocerlo y de encontrar un espíritu tan amoroso de un real y verdadero creyente cristiano. Dios bendiga su alma valerosa. Yo no sé si yo alguna vez he conocido a un hombre más espiritual que el doctor Lanza. Que el Señor lo bendiga ricamente. 5. Luego yo tuve el privilegio hoy en las entrevistas privadas y demás de conocer a muchas otras finas personas. Ustedes tienen personas encantadoras aquí en Oklahoma. Yo ciertamente las aprecio a ellas. Yo solo tengo una poquita de parentela en Oklahoma. Creo que mi madre vivió aquí por unos cuantos años, aquí cerca de Tulsa. Y así que yo soy... Luego se cambiaron a un lugar en Texas, llamado París, Texas. Luego de allí, ellos se fueron a Kentucky. Se cambiaron a Indiana y luego regresaron al oeste. Y mi padre era un jinete y mi mamá y mi papá para ese entonces ya estaban casados. Así que ellos vivieron en Kentucky y luego se cambiaron después de mi nacimiento a Indiana. Y allí hemos estado desde entonces. Así que es una gente maravillosa en este Estados Unidos. Es un mundo maravilloso, es una gente maravillosa por todas partes.
en donde uno encuentra a la gente de Dios, no importa de qué color o de dónde, de qué país ellas provienen, ellas siempre son lo mismo. Fui allá en Ceylon y en muchos diferentes lugares. Ustedes toman a esas personas las cuales casi no saben diferenciar la mano derecha de la izquierda. Cuando ellas reciben el Espíritu Santo, ellas actúan exactamente de la misma manera que ustedes actúan cuando ustedes lo reciben, sin saber algunas de ellas cuál es la mano derecha o la izquierda. Ellas actúan de la misma manera que ustedes actúan cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Así que estamos agradecidos por eso. 6. Ahora, tenemos que continuar porque en esta noche prometimos tener una pequeña fila de oración para los enfermos. Yo no reclamo sanar a la gente. Yo no creo que hay alguien que haría eso. Nosotros solo reclamamos que oramos por ellos. Y alguien dijo, ¿es usted un sanador divino, hermano Branham? Yo dije, no, señor, yo no soy un sanador divino, pero ciertamente yo he tenido grandes respuestas al orar. Así que doy gracias al Señor por eso. Pero todo lo que podamos hacer para ayudar, para lo que yo estoy aquí, es para tratar de hacer las cargas de la vida solo un poquito más livianas para ustedes. Eso es. Como que es un esfuerzo de cualquier manera que uno las tome. Todos sabemos eso. Y si podemos aliviar la carga unos a los otros solo un poquito, yo pienso que demuestra verdaderamente un real amor y cuidado fraternal los unos por los otros. 7. Ahora, yo quiero leer de las Escrituras en esta noche, en San Mateo, el capítulo 12. Si alguna está anotando las Escrituras y el versículo 42 del capítulo 12. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús había estado como reprochando a las ciudades y al pueblo, porque ellos no habían creído en él, y él les había mostrado a ellos todas las obras de Dios. Pero ellos habían llegado a ser tan eclesiásticos, al grado que ellos tenían sus propias maneras y sus propias ideas. Igual que hoy en día, en el que muchos de nosotros hemos establecido exactamente cómo el Señor vendrá. Y algunas veces ellos se separan y hacen una denominación de ello, porque uno cree que él vendrá en un caballo blanco y el otro que en una nube blanca. ¿Qué más da mientras que él venga? Esa es la cosa principal. Estén listos. Así que yo creo que cuando él venga, probablemente será completamente diferente a lo que hemos figurado. De todas maneras, así que yo no tengo ninguna manera establecida. Yo solo quiero verlo a él venir. Eso es todo. Y solo estar listo cuando él llegue aquí. Amén. 8. Y así que ellos tenían establecidas sus maneras y su teología había sido contraria un poquito. Y ellos lo habían negado a él. Aún lo habían llamado a él ese nombre bajo de Belcebú, el cual era el príncipe de los demonios. Cuando Jesús vino a la tierra, a él se le fue dado el nombre más bajo que podía ser dado. Él fue a la ciudad más baja que podía haber. Tenía sin lugar para recostar su cabeza. Y cuando Dios lo exaltó a él, él lo llevó al más alto que los cielos, al grado que los cielos. Él tenía que mirar hacia abajo para verlos. Él le dio a él un nombre por encima de todo nombre, que todo en el cielo y en la tierra es nombrado Jesucristo. Eso es lo que Dios hizo por él. Y lo que nosotros hicimos por él es que nosotros lo tratamos mal. Pero Dios lo exaltó a él. 9. Y ahora, él les había estado diciendo lo que él había hecho y de los milagros y señales que él había hecho y dijo, si se hubieran hecho estas cosas en otras generaciones, bueno, las ciudades todavía estarían en pie. Y es extraño. Algún buen teólogo podría decirles a ustedes que las ciudades que él maldijo no están allí hoy día. Las ciudades que él bendijo todavía permanecen hasta este día. Es muy sorprendente y yo he oído a muy buenos eruditos de la Biblia hablar de ello. Pero Jesús
había venido desplegando todo aspecto de lo que sería el Mesías, como la Biblia predijo que él vendría. Él iba a venir como el Dios profeta. Él había venido exactamente de la manera que la Biblia dijo que él vendría. Y aún así ellos fallaron en verlo a él. Oh, que esa no sea nuestra actitud cuando él venga la segunda vez. 10. Ahora, ellos estaban fallando en ver la obra sobrenatural de él. La gente, las iglesias, se habían alejado tanto de lo sobrenatural, al grado que ellos no podían dar una respuesta a la congregación de lo sobrenatural que se estaba haciendo. Así que ellos sencillamente tuvieron que clasificarlo como algo, en lugar de dejar de imaginárselo y de hacer a un lado sus pensamientos y de acudir a las escrituras. Bueno, en lugar de hacer eso, ellos solo les respondieron a sus congregaciones. Dijeron, bueno, él es el diablo, eso es todo. Él sencillamente es un adivino o algo. No hay nada en él que valga la pena. Pero entonces, cuando él hizo lo sobrenatural, eso generalmente ciega a aquellos quienes están ciegos a esas cosas. Los hace peores. Pero en cada generación, Dios siempre ha tenido a sus agentes. Se ha reducido en algunas ocasiones a meramente uno. Pero Dios siempre tuvo a alguien en cada generación al que él podía apuntar su dedo. Alguna gente en la que él podía apuntar su dedo y decir, este es mi pueblo y ellos harán lo que yo les diga que hagan. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de marzo del año, 1 de abril, perdón, del año 1960. Hermana Rosalia, creo que tuvo algún inconveniente. Vamos a continuar con la lectura a partir de los párrafos 11. Dice: y Jesús se había estado refiriendo al pasado. En el versículo 41 de este mismo capítulo, él había hablado tocante a los días de Jonás y de Nínive. Mucha gente. Me gustaría hablar solo un momento sobre Jonás antes de llegar a mi texto. Mucha gente condena a ese profeta. Él no debería ser condenado. Por Jehová son ordenados los pasos del justo. Y él hace que todo obre exactamente bien. Ahora, yo creo que Dios tenía un propósito de enviar a Jonás a Nínive en lugar de Tarsis. Yo creo que ese era el propósito de Dios para confirmar su palabra a los ninivitas. Entonces, cuando Jonás iba rumbo a Tarsis, se levantó una gran tormenta, como sabemos, y él le dijo al capitán del barco que él era la causa. Y ellos ataron sus manos y sus pies y lo arrojaron al agua del lado del barco. La escritura dice que este gran pez se lo tragó. Párrafo 12. No se me olvida que hace algún tiempo un hombre me dijo, ¿quién conocía mucho acerca de la ciencia? Él dijo, afirmó, esa historia no puede ser verdad, hermano Branham. Yo dije, ¿por qué? Él dijo, el tragadero de una ballena no es lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre. Y yo dije, pero señor, usted sencillamente no lee las escrituras correctamente. Ese fue un pez preparado especialmente. Dios arregló a ese exactamente. Dios tenía preparado un pez para eso. Él agrandó su tragadero para que Jonás pudiera entrar. Dios puede hacer todo lo que él quiere. La Biblia dice que Dios tenía preparado un pez para él y que solo podía tragar. Eso fue uno especial. Párrafo 13. Y luego cuando el pez, andando de una parte a otra por todo el agua buscando algo para comer, y cuando un pez ha comido, si ustedes alimentan a sus pececitos dorados y los observan, ellos se van directamente al fondo de la pecera y descansan en el fondo de sus nadaditas, después que han comido. Luego después, tal vez que este gran pez se había tragado a Jonás y entonces se había ido abajo, al fondo del mar.
Yo no sabría cuántas brazas de profundidad sería ya a una distancia de Nínive, pero pudieran ustedes imaginarse la condición en la que estaba este profeta, este pobre profeta. Párrafo 14. ¿Saben ustedes? Yo pienso que si alguien tuviera derecho de reclamar síntomas, hubiera sido Jonás. ¿Saben ustedes? Mírenlo a él. Queremos pensar que él era un descarriado, aunque no lo era. Y él estaba en un mar tormentoso, en el vientre de una ballena, con sus manos y pies atados con hierbas marinas por toda su cabeza, en el vómito de la ballena, situado en el fondo del mar. Ahora, ¿no hay nadie aquí tan mal así? Yo estoy seguro de eso. Pero solo es para mostrarles a ustedes que no pueden esconder de Dios a un verdadero creyente. Ahora, yo me puedo imaginar viendo a Jonás voltearse sobre su espalda y hablando tocante a un buen caso de síntomas. Él miraba en esta dirección y era el vientre de la ballena. Para atrás en esta dirección era el vientre de la ballena. Para donde quiera que él miraba era el vientre de la ballena. Él estaba en una condición terrible, muchos síntomas. Pero ¿saben ustedes lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Él dijo, una vez más, yo miraré hacia tu santo templo, Señor. Pues Jonás recordó que cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo algo así como esto en su oración. Señor, si tu pueblo estuviera en dificultades en cualquier parte y luego miraren hacia este santo templo y oraren, entonces oirás desde el cielo. Y Jonás tenía fe en Dios y fe en la oración de Salomón, y Dios lo libró del vientre de la ballena. Párrafo 15. Ahora, no hay uno aquí en una condición tan mala así. Nosotros no estamos en un vientre de ballena, sino que estamos aquí viendo la mano de Dios moverse cada noche. Y si Jonás podía colocar esa clase de fe en la condición en la que él estaba, en el vientre de una ballena, en el fondo del mar, y rehusar ver cualquier cosa contraria a la respuesta de su oración cuando él miró a un templo en donde un hombre terrenal oró y un pueblo terrenal edificó el templo, ¿cuánto mucho más nosotros deberíamos tener fe para mirar al cielo en donde Jesús está sentado a la diestra de Dios para interceder sobre nuestras confesiones? Bueno, seguramente que sí. Nada debería ser capaz de obstaculizar nuestro camino. Párrafo 16. Jesús, el Hijo de Dios, quien fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, envió de regreso el Espíritu Santo que da testimonio noche tras noche que Él está aquí. ¿Y cómo nosotros continuamos mirando, diciendo, oh, mire mi mano, mire mi dedo? Yo todavía estoy enfermo de mi estómago. ¡Oh, hermanos! ¡Eso es terrible! Una vez más, yo miraré a tu santo templo, Señor, en donde Él está sentado allí en esta noche, envuelto con sus propias vestiduras ensangrentadas para interceder sobre nuestra confesión. ¡Oh, cómo eso debería! Depende de lo que ustedes miran, están mirando. Si ustedes están mirando sus síntomas, no se pueden mejorar. Pero rehúsen ver sus síntomas. Miren lo que Dios dijo. Depende a lo que ustedes están mirando. Y el cristiano siempre mira a lo que no se ve. Párrafo 17. De la única manera que ustedes pueden ser salvos es por fe. Ustedes tienen que mirar a lo que no se ve. Y toda la armadura del cristianismo es sobrenatural. La gente, no sé cómo un hombre puede decir que él cree en Dios y predicar en una iglesia y decir que él no cree en lo sobrenatural. Cuando toda la armadura de Dios, toda la armadura del cristianismo es sobrenatural. ¿Qué es la armadura del cristianismo? Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, fe, Espíritu Santo. Todas esas cosas son sobrenaturales. ¿Qué es amor? ¿Qué es gozo? Vayan a la farmacia y cómprenme 25 centavos de ello. Yo lo necesito en estos momentos. ¿Sí? Ustedes no pueden comprar amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, benignidad, fe. Ustedes no pueden comprarlo. Es sobrenatural. Y toda la armadura del cristiano es sobrenatural. Y se nos invita por las Escrituras a ponernos toda la armadura de Dios, estar ceñidos de toda la armadura.
Párrafo 18. Jonás se volteó en ese vientre de la ballena, hacia la parte de arriba de la ballena, miró hacia el templo lo mejor que pudo y empezó a orar. Y Dios hizo que ese gran pez diera la vuelta y lo llevó directamente a Nínive para un propósito. Ahora nosotros creemos que la mayoría de los ninivitas han de haber estado descarriados y se habían desviado. Yo leí una historia en una ocasión en donde muchos de ellos se habían vuelto al paganismo y que estaban adorando ídolos y ellos creían que la ballena era el dios del mar. Y mientras estaban en su oficio de pescar, ahí viene la ballena nadando hacia la orilla. El dios del mar abre su boca y escupe al profeta en la ribera. Con razón, ellos lo escucharon. Dios sabe cómo obrar las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Ustedes pudieran tomar esa versión de ellos si ustedes gustan. Eso pudiera estar correcto. Párrafo 19. Pero observen, la cosa principal fue esta. Que ellos le preguntaron a Jesús, muéstranos una señal. Y Jesús dijo, la generación débil y adúltera busca señal. El hermano Branham parafrasea Mateo 12:39. Y ella recibirá una señal. ¿Qué clase de señal? Una señal de resurrección. Y yo creo que estamos ahora viviendo en el tiempo de una generación débil y mala de teólogos confusos e iglesias confundidas, atados todos juntos, a tal grado que la gente no sabe qué creer. Pero Jesús dijo que esa generación débil recibiría una señal de la resurrección. Y yo creo que la recibimos ahora. Jesucristo no está muerto. Él está vivo aquí en esta noche para vivir en nosotros y ejecutar y hacer exactamente lo que Él prometió hacer. Oh, Él dijo, sí, Nínive. Si la generación de ese entonces hubiera sido como Nínive, luego él sigue adelante a los días de Salomón. Y él dijo, en los días de Salomón. Párrafo 20, por último. Ahora, cualquier sabe que cada vez que Dios envía un don a la tierra y la gente rechaza ese don, siempre causa un caos para esa nación y esa gente que rechaza el don de Dios. Jesús fue el don más grande que Dios una vez le dio al mundo. Y el pueblo judío lo rechazó y fue esparcido por todo el mundo desde ese entonces en adelante. Y cuando Dios envía un don y la gente rehúsa verlo y rehúsa recibirlo, entonces es esparcida. La gente lo es. Y ellos como ovejas que no tienen pastor. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Amén, hermanos, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Seba, párrafo 21. Y yo pienso que si nosotros en esta noche solo hiciéramos como ellos lo hicieron en los días de Salomón, Dios le envió un don de discernimiento a Israel y él lo puso sobre Salomón. Y tan pronto como la gente vio que este gran poder de Dios de discernimiento estaba sobre Salomón, ellos apreciaron el don, honraron al hombre, lo hicieron rey. Y cualquier erudito de la Biblia sabe que esa fue la edad de oro para Israel. En los días de Salomón fue llamada la edad de oro. Israel prosperó. Ellos edificaron el templo. Casi no hubo guerras en lo absoluto. Todas las naciones les temían debido a que ellos habían honrado lo que Dios les había enviado a ellos. Oh, si en esta noche. Ustedes hablan tocante a un refugio contra bombas. Están tratando de cavar tantos cientos de pies debajo de la tierra para encontrar un lugar para hacer lugares de acero para que ustedes se puedan escapar de la bomba atómica. Bueno. Cualquiera sabe que esa bomba, al tocar la tierra, explotaría cientos de pies de profundidad. Si ustedes estuvieran a 500 pies, 150 metros, debajo de la explosión, quebraría todo hueso de su cuerpo. Pero no hay refugio aquí en la tierra, sino uno. Sí hay un refugio, y no está hecho de acero, está hecho de plumas. Bajo sus alas es el lugar para quedarse. Es el mejor refugio que yo conozco, es bajo sus alas protectoras. 22. Ahora,
En los días de Salomón, todos se juntaron y se reunieron alrededor de ese gran don de Dios que fue enviado a la iglesia y a la gente. Ahora, ¿qué si América hoy en día se reuniera alrededor del don que se le ha sido enviado? ¿Qué si todos nosotros, gente americana, en donde este gran don ha sido derramado en estos últimos días, el don del Espíritu Santo? ¿Qué si todos los ministros, todo el laicado, todas las iglesias juntas se reunieran alrededor del Espíritu Santo, el don de Dios, que nos ha sido enviado para guiarnos y dirigirnos y colocarnos en orden? Pero tenemos tantos obispos y arzobispos y hombres. El propósito de Dios es que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Ese es nuestro líder. Ese es el que fue enviado a nosotros y debemos ser dominados por él y que nos dirija solo él. Entonces nos quedamos en la palabra, nivelados en la palabra. El Espíritu Santo los alimenta de alimento de oveja y el alimento de oveja es la Biblia. Y se alimenta del Espíritu Santo. El alma que está hambrienta por Dios se alimenta de la palabra de Dios. Ahora, si todos nos reuniéramos alrededor de eso, nosotros no tendríamos que cavar un solo pie, un solo metro bajo la tierra. No tendríamos que temer ningún ataque atómico, porque nosotros ya estaríamos en el 23. No habría ninguna confusión entre nosotros. Todos nos estuviéramos viniendo alrededor y las naciones, Rusia, Rusia es tan hambrienta por ello como nosotros lo estamos. Y Finlandia, cuando ese muchachito fue levantado de entre los muertos esa noche, habiendo sido matado en ese accidente automovilístico, como todos ustedes saben, y está publicado en los libros, y el muchachito, yo lo había visto 2 o 3 años antes en una visión escrita. Dice que la gente le escribiera en sus Biblias que vendría a acontecer. Cuando ese muchachito fue levantado de entre los muertos esa tarde, esa noche cuando yo fui allá a Mesuhal, allí había miles de rusos parados allí. Y esos soldados parados allí con ese saludo ruso, las lágrimas corriéndoles por sus mejillas, dijeron, nosotros recibiremos a un Dios como ese, seguro, ellos vienen para encontrar a Dios. Y ustedes les dan un montón de credos. Ellos quieren algo real, a lo cual ellos puedan aferrarse. Yo no los culpo. 24. Eso es lo que empezó el comunismo. Cuando la iglesia falló y permitió que la gente se alimentara de los botes de basura. Un niño hambriento comerá de un bote de basura. La única razón que él lo hace es porque no es invitado a una mesa limpia. Es la culpa de la iglesia. Es absolutamente la culpa de la iglesia. El propósito de Dios no fue tal cosa como esa, pero ellos encuentran la flaqueza y es nada más que pertenecer a una logia. Cuando uno pertenece a la iglesia, nos deberíamos de avergonzar. Cuando la gente viene a la iglesia, deberíamos tener todos los dones espirituales y el poder de Dios operando para hacer que a esa gente le desee. ¿Qué nos dijo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Eso es exactamente lo que ellos han hecho con ella, cuando la sal perdió su contacto de fuerza, cuando la iglesia perdió su poder, llegó a ser nada más que cualquier otra logia. Es verdad. 25. Pero la sal es el sabor. Si es que hace contacto, si es que tiene alguna fuerza en ella. Si ustedes tienen carne aquí y sal aquí, ustedes tienen que juntarlas. Eso es exactamente correcto. Para salvar la carne. La sal salva si hace contacto. Pero si la sal ha perdido su fuerza, ustedes pudieran derramarla sobre toda la carne y se corrompería de todas maneras. Eso es lo que ha sido el problema. La gente uniéndose a la iglesia, poniendo su nombre en el libro sin conocer a Cristo como su Salvador, sin ser llena con el Espíritu Santo. Los hombres hambrientos por Dios entran a la iglesia y no encuentran nada más que solo algo vacío, una platiquita intelectual acerca de alguna estrella o luna o algo así por el estilo. O quién va a ser el siguiente presidente. Esas cosas están bien, pero no en el púlpito. El púlpito es el trono de juicio. Es en donde el poder de Dios debería ser predicado en su poder y en eso es exactamente correcto. 26.
26. Pero cuán diferente era en los días de Salomón. Todos ellos se reunieron alrededor. Oh, eso era sencillamente maravilloso. Y cuando todos ellos se reunieron alrededor de ese don, ¿qué sucedió? La fama de él y la fama de Dios empezó a esparcirse por todas las diferentes naciones. Ahora, en esos días ellos no tenían televisiones, ni programas, ni teléfonos, lo demás. De la única manera que ellos enviaban un mensaje era de labio a oído. Y todo lo que pasaba por allí, todo Israel, ¿pudieran ustedes imaginarse el corazón de Israel cómo ardía? Cuando algún extranjero pasaba por allí, le decían, oh, usted debería ir al templo. El Señor nuestro Dios ha enviado un don. Está morando sobre nuestro hermano Salomón. Dios lo ha hecho a él un rey ante nosotros. Y ese don está sobre él. Usted debería venir y ver la sabiduría del discernimiento que tiene ese hombre. Bueno, la gente pasaba, sus corazones se alegraban. Ellos iban y les decían a alguien más. Y la fama de Israel se esparció por todo el mundo, hasta que llegó a los fines de la tierra, muy allá en Seba. Ahora, eso, en aquel tiempo me imagino, eran los fines de la tierra, del mundo civilizado y conocido en ese entonces. 27. Había una reinita allá, y pensemos que ella era una pagana. Cada vez que pasaba una caravana de camellos, alguien viniendo de Palestina, ahora desde muy lejos, eso era cruzando todo el desierto de Sahara. Pasaba por allí y decía, oye, ¿sabes qué? Deberías ir a Palestina. Esa gente allá tiene un Dios. Ellos lo llaman Jehová, y él no es un Dios muerto, él es un Dios vivo. Él no es un ídolo bueno, él está viviendo allí en un hombre llamado Salomón. Tú nunca has visto tal cosa en tu vida. Su poder de discernimiento es más allá de cualquier cosa que pudiera pensar un humano. Ellos tienen algo a lo que uno puede aferrarse y decir que vive el Dios de ellos. Como ustedes saben, fe viene por el oír. Con tanta gente testificando, llegó a un punto en el que el corazón de la reinita empezó a alarmarse. Bueno, después de un tiempo de ella estar oyendo tantos testimonios, y fe viene por el oír, sin discordia al respecto a ello en lo absoluto, como deberías ir a ver. ¿Cómo deberías ir a ver? Es cierto, es 100% correcto cada persona que pasaba. Tú deberías mirarlo. Es un don maravilloso de parte de Dios, y ellos tienen un gran Dios. 28. Bueno, esta reinita, solo pensemos que era de esta manera. Un día ella se sentó y leyó sus escrituras paganas. Bueno, prometían tocante a un gran Dios que vivió en ese ídolo o en alguna otra cosa. Y la abuela lo había conocido y el abuelo había pensado de ello y demás. Pero después de un tiempo ella llegó a oír estos otros testimonios de que este no era alguna teología escrita, sino era una realidad viva. Y yo les digo, si no hay una sola persona en el mundo que haya venido detrás de la cortina de ídolos para entrar a esta luz en la que nosotros vivimos, llamada vida, que no se pregunte a dónde se va él cuando pase de aquí. Es solo el instinto dentro de un hombre el hacer eso. Todos nosotros buscamos, queremos saber qué está más allá de la cortina. Estamos buscando eso. La reinita empezó a tener hambre. Pensó, oh, sí, yo creo que iré. Y después de un tiempo, ella se decidió. Me estoy cansando de escuchar a otros diciéndome tocante a eso. Yo no sé si está correcto o no, pero yo voy a ir a ver por mí misma. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vaya y dése cuenta usted misma. No se quede en casa y mentir. Cuando Felipe encontró a Natanael, él dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, mira, ¿podría salir alguna cosa buena de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor cosa para convencerse uno mismo. Ven y date cuenta. Felipe le dio a Natanael la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Ven y tú mismo convéncete. 30 preguntas. Bueno, la mujercita pensó que ella iría y se convencería si es que estaba correcto o no. Pero miren, ella tenía muchas cosas que enfrentar.
muchas más que ustedes y yo tenemos para tratar de encontrar la verdad. La primera cosa, antes que ella pudiera ir, ella era una reina. Ella tenía gran autoridad y no hay duda que su nombre estaba allí en el gran libro de la iglesia. Era muy distinguido. Así que la primera cosa que ella debía hacer sería hablar con su sacerdote pagano y pedirle permiso para ver si ella podía dejar la iglesia e ir allá y darse cuenta tocante a esa otra religión. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Estamos lecturando este mensaje glorioso titulado La Reina de Seba, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, La Reina de Seba. Del 70-0401. Párrafo 31. Bueno, ustedes pueden imaginarse qué clase de respuesta ella recibió. Bueno, yo puedo ver a ese sacerdote pagano. Como ustedes saben, pararse allí y decir, mira, espera un momento, hija. Tú sabes que tú no quieres seguir filosofías vanas como esa, porque te digo que si hubiera algún Dios vivo, ese sería nuestro Dios. Como ustedes saben, nosotros pudiéramos no tener paganos, pero de seguro sí tenemos la misma clase de sacerdotes. Sí, señor, si Dios iba a hacer alguna cosa sobrenatural, Él la haría aquí en nuestra iglesia. Él no iría allá y la haría. Él la haría aquí, pero saben ustedes, la cosa de esto es que Dios la hace en donde Él quiere y como Él la quiere, y no nos toca a nosotros cuestionar a Dios. Párrafo 32. Entonces nos damos cuenta, yo puedo ver al sacerdote decir, bueno, mira hija, tu abuela, tu tatarabuela y todos los antecesores de ella, todos adoraban a este gran ídolo aquí. Es un gran Dios. Ella dijo, sí, señor, probablemente eso es verdad. Yo tengo todos los pergaminos sobre ello, pero yo he leído todo este pergamino vez tras vez, lo que él haría, pero yo nunca lo he visto a él hacer una sola acción. Esa es una buena respuesta. Yo no he visto una sola cosa. Todo lo que yo veo es un pedazo de piedra puesto allí. Y si eso es todo lo que usted tiene, hermano, usted está casi en una condición tan mala como ella lo estaba. ¿Correcto? Algún edificio o algo como eso, que es un gran pedazo de piedra. De que se dice, esta es mi iglesia, esta es mi denominación, esas cosas están bien, pero eso no es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de un Dios vivo, uno que no está muerto, uno que está vivo en estos momentos, uno que está aquí, tan real como Él siempre fue real. Él lo prometió. Párrafo 33. Y entonces ella dijo, bueno, mire, señor, yo nunca lo he visto moverse, yo nunca lo he visto hacer algo. Mi abuela nunca lo vio a él hacer algo, y ni tampoco la madre de ella lo vio. Y yo he visto hasta este momento, y he oído que sí hay uno que está vivo. Yo voy a ir a verlo a él. No importa lo que usted piense, yo voy a ir de todas maneras. Me gusta ese valor, darse cuenta usted mismo. Ella dijo, mire, si no está correcto, regresaré y le diré a usted que no está correcto. Pero yo sabré en mi corazón si está correcto o no. Ahora, yo puedo imaginarme que antes que ella iniciara su viaje, ella
ya tenía algunos pensamientos en su mente como este: ¿qué si no está correcto? ¿O qué si está correcto? Ahora, si está correcto y hay un Dios vivo que se está moviendo, vivo entre la gente y él mismo mostrándose vivo, entre paréntesis, no una piedra, sino un Dios vivo. Si es así, yo voy a apoyarlo con todo lo que tengo. Vale la pena. Párrafo 34. Ella ensilló sus camellos y tomó grandes cantidades de plata, oro, mirra e incienso. Ella se preparó para iniciar su viaje. Ahora, ella pudiera haber pensado esto: si es verdad, yo lo apoyaré. Pero si no es verdad, yo me traeré mi dinero de regreso a casa. Esa es una buena idea para América. Quizás no debería haber dicho eso. Yo solo esperaré un momento para dejar que me penetre muy profundo. Si es Dios, apóyenlo con oración. Con todo lo que ustedes tengan, hagan todo lo que ustedes puedan para hacer lo que es, que avance. No tanto con dinero. Un poco de dinero aquí y allá es una ayuda, por supuesto, pero cuando se necesita esa ayuda, pero la cosa principal es mantener el dinero tan alejado de ello como ustedes puedan. Pónganse ustedes mismos allí en lugar de su dinero. Dios los quiere a ustedes en el altar, no su dinero. Es mejor que ustedes sean la proximidad de la Pascua siempre me pone medio enfermo espiritualmente. Mi gastronomía espiritual no puede disolver eso. Cuando ellos van y ponen una maceta grande de lirios en el altar, Dios no quiere lirios en el altar. Él los quiere a ustedes en el altar. Los altares no fueron edificados para los lirios. Caín pensó así. Ustedes ven lo que sucedió. El altar fue edificado para ustedes. Ustedes son el regalo que él quiere que esté en el altar. Párrafo 35. Y ella dijo: si no es así, yo regresaré con mi dinero. Ahora, cuando ella tuvo listos todos sus camellos, y por supuesto, tal vez ninguna de aquellas gente allá quiso ir. Y recuerden, ella tenía por delante una jornada larga y tenía que cruzar el desierto de Sahara, y ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado. Ella tenía un camello sobre el cual cabalgar en esa arena hirviendo de caliente. Con razón Jesús dijo: ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación. Ella cruzó todo ese desierto. Le tomó 3 meses para cruzarlo. Y algunas personas no caminan 3 minutos cruzando la calle para ver la manifestación del Dios viviente, viviendo entre su pueblo, sino que los clasifican como un montón de santos rodadores. Ahí lo tienen ustedes, con razón. Esta nación le pertenece el juicio. Párrafo 36. Allí ella tenía que cruzar ese desierto. Y recuerden, los hijos de Ismael estaban en el desierto en ese día. Esos jinetes veloces y grandes robadores. Qué presa tan fácil era ese pequeño ejército que traía con ella unas cuantas sirvientas y la señorita sentada sobre un camello. Quizás tuvo que viajar de noche. Los rayos directos de ese sol casi la quemaban durante el día, buscando y viendo si ellos podían seguir una estrella en la noche a un cierto hoyo de agua allá en el Sahara. Al cruzarlo, ella tenía muchas cosas que considerar, pero escuchen, permítanme decir esto. Cuando Dios habla a un corazón humano y empieza a atraerlos, no hay diablos suficientes salidos del infierno que los impida llegar a ellos. Ellos llegarán. Mis ovejas oyen mi voz. Algo empieza a acabar en el corazón de un hombre. Hay un Dios en alguna parte. Yo lo estoy buscando. Él escudriñará
y se moverá y buscará, y volteará todo al revés hasta que él lo encuentre. Párrafo 37. Y como David dijo en los días pasados, cuando el abismo llama al abismo, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo para responder. Escuchen, si no hubiera una escritura que me dijera que había sanidad divina con ustedes, personas enfermas, sentadas aquí en esta noche, yo todavía creería que sí había. Miren, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Quizás eso es griego para ustedes, pero escuchen. Hace algún tiempo aquí, yo leí en un periódico de una ciudad del sur de nosotros, en donde un muchachito se estaba comiendo los borradores de los lápices. Y el maestro estaba todo perturbado al respecto y le notificó a la madre. La madre encontró al muchachito afuera en el porche comiéndose el pedal de una bicicleta, el hule. Así que ella lo llevó a las clínicas y ellos examinaron al muchachito. Y ellos se dieron cuenta que su cuerpecito necesitaba azufre. Y el azufre estaba en el hule. Pero antes que él pudiera desear el azufre, tenía que haber alguna clase de azufre allá que le respondiera a ese deseo, o él nunca lo hubiera deseado. Párrafo 38. Y mientras que los seres humanos escudriñen y tengan hambre y sed, clamando por el poder de Dios, tiene que haber un poder de Dios en alguna parte para que le responda. Antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador allí, creando esa creación. Cuando un hombre anhela ver a Dios, tiene que haber un Dios en alguna parte que creó ese deseo en él. Amén. Si el abismo está llamando a un abismo, tiene que haber un abismo que le responda. Porque el abismo tuvo que estar allí primero para crear el clamor que está en usted. Párrafo 39. Ahora, esa mujercita iba en su camino, todo en contra de ella. Pero una vez que ella tuvo el presentimiento de que Dios era un Dios real, que Dios era real, ella empezó a tener sed. Otro vino, dijo: oh, yo lo vi a él parado, una de las cosas más misteriosas que alguna vez haya visto, pero él la resolvió allí mismo, bajo el poder de su Dios, y le dio la respuesta exacta. Oh, eso sencillamente sacudió a la reinita. Ella dijo: oh, yo debo de verlo, yo debo verlo, yo soy un ser humano, mi vida, mi destinación eterna está delante de mí, yo debo verlo. Nada iba a detenerla. Uno no piensa de peligro, uno no piensa de la crítica, uno no piensa de lo que alguien más vaya a decir. Bien, párrafo 40. Cuando ese ángel del Señor me encontró allá en esa noche, todos mis hermanos en mi iglesia me dijeron, esas visiones son del, eso es el diablo, tú eres un espiritista. Pero cuando yo sencillamente no podía ver cómo podía hacer eso, y yo amándolo a él de la manera que lo amaba, cuando yo lo encontré a él allá esa noche, oh hermano, el abismo estaba llamando al abismo y hubo algo que le respondió. Yo fui al superintendente de la iglesia. Él dijo: Billy, tú tuviste una pesadilla. Yo dije: si esa es la manera que esta iglesia se siente al respecto, aquí está mi tarjeta de compañerismo. Dijo: oh, yo no lo quise decir de esa manera, pero tú sabes que tal y tal cosa no puede suceder. Yo dije: muy bien, vale más que renuncie al compañerismo ahorita, porque ustedes me van a echar fuera después de un tiempo de todas maneras. Así que vale más que empiece libre y limpio y me vaya de aquí. Así que ahí estaba. Cuando el abismo estaba llamando, había algo para responderle.
Dios les bendiga, hermanos. Miren, amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje o servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Reina de Seba. Párrafo 41. Ahora, algunos de ellos dijeron, este gigantesco Goliat aquí, la ciencia médica y todas estas finas iglesias cultas. Yo dije, no es mi negocio saber qué tan gigantesco sea él. Dios todavía es Dios. El Dios de David todavía vive. El Dios de Abraham todavía vive. El Dios de Jacob vive. El Dios que estaba en Cristo está vivo en esta noche. Él resucitó y yo sé que Él es real. Es algo que no importa cuál sea la dificultad, usted quiere ir de todas maneras, porque hay un usted tiene un objetivo, y si usted tiene el motivo correcto hacia ese objetivo, usted llegará allá. Usted tiene que tener el motivo correcto hacia su objetivo. De esa manera es como yo siempre encuentro la voluntad de Dios. Primero, pienso, si es la voluntad de Dios, entonces mi motivo y mi objetivo hacia ello. Si es el motivo correcto, entonces yo tengo el objetivo correcto. 42. Si Dios dijera, ven acá y predica a este grupo, y yo dijera, bueno, ¿cuánto recibiré en una ofrenda de amor? Por supuesto, todo eso ya está arreglado. Yo recibo $100 a la semana, no importa si predico o no, como eso lo concluye. Así que, pero aún antes de eso, antes que yo estuviera en un salario, no importaba dónde fuera. El motivo correcto es ver lo que uno puede hacer para el reino de Dios. Ir a donde Él lo guíe ir. No importa a donde sea, o si es pequeño o más pequeño. Yo nunca he permitido que mis reuniones crezcan o que lleguen a un gran tamaño. Yo no necesito mucho dinero. Tengo al fondo de un remolque habitable, dos máquinas de escribir y dos hermanos a quienes les estoy pagando. Eso es todo. ¿Por cuál razón? Dios pudiera llamarme a un lugarcito por aquí. Recientemente yo llevé a cabo un avivamiento en una iglesia que consistía de 20. Entonces, si Él quiere que yo vaya a ultramar y le predique a 100,000 o a 200,000 o a lo que sea, Él lo pone sobre el corazón de alguien de enviarme allá. Y a la misma vez, Él me da el llamado. No hay nada como eso. Vivir por Él. Confiar en Él día tras día, guiado a donde el abismo está llamando. 43. La mujercita dijo, yo voy de todas maneras. Y atravesó el desierto, sin importarle ninguna de las cosas que la gente decía. No le importaba. Ella continuó adelante. Bueno, ella finalmente llegó a la puerta. Yo la puedo ver descargando el peso de todos los camellos y poner el oro en la tienda. Y ahora, ella no solo venía para decir, entraré, yo he oído de este evangelista, entraré y me sentaré. Pero si él dice una sola cosa en contra de la doctrina de mi iglesia, yo me levantaré inmediatamente y me saldré. Eso es la versión de ello en 1960. La gente sabía que no debía hacerse eso en aquel día. Yo pienso que eso demuestra mala crianza en primer lugar. ¿Correcto? Si es algo contrario a mí, si él dice una sola palabra,
Yo me levantaré inmediatamente y me saldré. Yo ya no lo escucharé más. No, señor, yo no lo escucharé. ¿Ve? Usted no viene con la clase de motivo correcto. Usted no viene con el objetivo correcto de tratar de encontrar a Dios. Lo que usted está haciendo es llegar a tener su conocimiento todo torcido. Todavía no tiene hambre de Dios. Usted empiece a tener hambre por Dios y se quedará hasta que se termine, como ella lo hizo. 44. Ella colocó su tienda y todo, y se preparó, y acampó allí en alguna parte en los atrios del palacio, y dijo: yo voy a quedarme aquí hasta que lo vea todo. Si está correcto, está correcto. Si está incorrecto, está incorrecto. Así que yo me la puedo imaginar allá en Jerusalén, ir y comprar todos los pergaminos hebreos que había para darse cuenta exactamente qué clase de naturaleza era ese Dios del cual ellos estaban hablando. Pues ustedes piensan que tienen vida eterna y ellas testifican de mí. Si las cosas que ustedes ven hacerse no son escriturales, entonces no las crean. De esa manera ella lo iba a hacer, tomar los pergaminos y ver qué clase de Dios era ese Jehová. Y ella se puso al tanto. Ella dijo: yo ahora sé exactamente lo que va a hacer él. 45. Ahora, si ustedes solo hicieran eso, si la gente de América solo tuviera tanto así de audacia, si ellos solo tuvieran, prestaran tanto así de consideración a Dios, ¿prometió él hacer esto? ¿Es su voluntad? ¿Prometió que él lo haría? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de naturaleza es él? ¿Cómo actúa él? Eso es lo que ustedes deberían hacer. Darse cuenta que el Espíritu Santo no es venir al frente y decir: yo creo en Dios Todopoderoso. Yo creo que Jesús es su Hijo. Yo tomo y ser confirmado. Nunca hubo tal cosa. No es que uno sea confirmado, es ser nacido del Espíritu Santo, nacido del Espíritu. Vean si la cosa está correcta, indáguenla, y vean si ustedes deben ser rociados o bautizados por inmersión. Vean si ustedes deben unirse a la iglesia o ser o recibir el Espíritu Santo. Yo he estado en la familia Branham por 51 años, el próximo miércoles. Ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. Yo nací un Branham. Esa es la razón. Y yo, ustedes nacen en la iglesia del Dios viviente. Es una experiencia. Ustedes llegan a ser una nueva criatura. Ustedes son un niño de Dios, un hijo de Dios. 46. Y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, testificará con su propia palabra. Si ustedes dicen: bueno, eso fue para otro día, recuerden, ustedes no tienen el Espíritu de Dios en ustedes. Si la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y ustedes dicen: en cierta manera, entonces recuerden, ese es el diablo en ustedes, ¿correcto? No es Dios. Dios les dice: sí, Señor, toda palabra es amén. Amén. Yo le escribí. Amén. Hombres de antaño, cuando fueron movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo alguna vez negarla? Yo no estoy gritándoles a ustedes. Yo he estado acostumbrado a predicar en las afueras. Así que yo sé que ustedes no están sordos, pero yo no estoy. Sencillamente me siento religioso. Eso es todo. Yo solo me siento muy bien. Es el Espíritu Santo, porque yo sé que la cosa de la que estoy hablando es la verdad. Es la verdad de Dios. 47. Esa mujercita se acercó allí y yo me la puedo imaginar verla el primer día peinar su cabello rápidamente y lavarse su cara y dirigirse allá. Ella dijo: yo veré lo que toda la congregación
Allí había gente proveniente de todas partes, congregada en el gran atrio, y después de un rato, después de que ellos habían cantado algunos de los salmos, yo puedo ver al pastor Salomón salir, caminar hasta su asiento y sentarse en su trono. Y la primera cosa, subió un caso ahí, y tan pronto que subió, ella dijo, bueno, yo solo veré este y veré cómo funciona esto. Yo oí que tenía mucha sabiduría. Ahora mira a esa pobre mujercita, o la que sea, parada allí. Veremos al respecto. Cuando aquella subió ante Salomón y él le dijo exactamente la cosa correcta, su corazoncito empezó a latir. ¡Qué cosa! Eso debe ser verdad. Veamos estos pergaminos. Es exactamente correcto. Eso debe estar correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edí, por favor, en los párrafos 48 al 54. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Reina de Seba, párrafo 48. Pasó día tras día. Ella se sentó. Ella iba y quizás en la noche se sentaba al lado del candelero. Y leía, leía, leía las escrituras, leía Isaías, leía todos los profetas, preparándose, preguntándose exactamente qué iba a acontecer. Regresaba al día siguiente y veía a ese mismo Dios del que ella había leído, viviendo en una de sus creaciones mortales, humanas. Él mismo declarándose por medio de ese hombre. Ese hombre estaba tan sometido a Dios que Dios obraba por medio de él, no el hombre. El hombre solo era un hombre, como ustedes o yo. No es la iglesia de hoy día, no es Pedro en una ocasión llamó al monte de la transfiguración, el monte santo. Yo no creo que el apóstol quiso decir monte santo, porque el monte no era santo, era el Dios santo en el monte. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia que la hace santa. No es una gente santa, un hombre santo. No hay tal cosa como un hombre santo, iglesia santa o santo esto o eso. Es el Espíritu Santo en la iglesia, en la gente, el Dios santo, el mismo moviéndose por medio de la gente. Eso es. La fuente inagotable de vida es Cristo. Ustedes no pueden agotar su gran amor y poder para ustedes. Su bondad y misericordia son más allá del entendimiento humano. Nosotros solo nos quedamos allí y nos bañamos en ello. Eso es todo. En sus misericordias. 49. Entonces ella observaba día tras día. Finalmente llegó el tiempo que su tarjeta de oración fue llamada. O lo que haya sido. Pudiera no haber sido una tarjeta de oración. Pero lo que fue, llegó su tiempo para subir ante él. Bueno, dijo ella, yo tengo algunas cosas. Pero la Biblia dice que no hubo nada oculto de Salomón que no supiera tocante a ella. Amén. Nada le dijo a ella todas las cosas. Sí, eso. ¿Qué clase de espíritu fue ese en Salomón? ¿Fue Salomón? No, señor. Fue el mismo espíritu que le habló a una mujer en el pozo y le dijo a ella en dónde estaba, que ella estaba viviendo un adulterio. Y ella fue y le dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho. Ella sabía que si él podía decirle esa sola cosa, él podía decirle todas las cosas. Y no hubo nada oculto que Salomón no le dijera a ella. 50. ¿Qué dijo ella? ¿Saben lo que ella hizo? Ella públicamente se paró delante de la audiencia de la gente y dijo, todo lo que yo he oído de ti, todas las cosas buenas que yo he oído tocante a ti, eran verdad, y son más de lo que yo alguna vez oí tocante a ti. Ella misma tuvo la experiencia. Y si ustedes no creen el Espíritu Santo es real, lo que han oído tocante a él, solo obtengan ustedes mismos
experiencia y vean lo que sucede. Vean si ustedes no irán más de lo que... Yo solía observar a gente disfrutar las bendiciones de Dios. Yo pensé que estaba bien, así que yo las quise. Pero cuando ustedes la obtienen, luego dirán, es más de lo que yo alguna vez vi. Porque es algo que le sucedió a ustedes cuando Cristo, Él mismo se revela a ustedes. No en una forma intelectual, sino en una forma de un nuevo nacimiento. 51. Ella se paró allí. No solo eso, sino que ella reconoció que ese hombre tenía a Dios en él y que ese era un don de Dios. Ella dijo, todo lo que yo he oído es verdad y aún más de lo que yo he oído. Y ella dijo, aún benditos son los hombres que están contigo. Benditos son los hombres que se sientan diariamente aquí contigo, que ven actuando este gran don de Dios. Bendita es la gente que está contigo, que se para. Ahora piensa en tocante a una pagana diciendo eso. Ella testificó que ese era el verdadero Dios. Y Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación que no cruzará la calle o que entra y se sienta, mira alrededor un poquito y dice, oh, no hay nada en esto. Y se va en el día del juicio. 52. Y si ella va a condenar a esa generación, que era solo unas cuantas generaciones después de Salomón, y Jesús dijo, uno más grande que Salomón está aquí, y es más grande ahora que lo que fue cuando Jesús estaba aquí, pues ellos le dijeron a él que era Belcebú. Llamaron la obra del Espíritu de Dios un espiritista o algo, y le llamaron a él Belcebú, porque él hizo eso, y Jesús dijo, yo los perdono. Pero cuando el Espíritu Santo venga, el hablar una palabra contra él nunca será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Así que uno de los dones más grandes que Dios alguna vez haya dado fue su Hijo para santificar a un pueblo, para que el Espíritu Santo mismo pudiera mostrarse. Y todavía esa mujercita, si ella va a condenar eso, de eso hace 2000 años. ¿Qué hará ella cuando se pare en la presencia de Tulsa en ese día? 53. ¿Qué hará ella cuando se pare en la presencia de todos los Estados Unidos en esta generación? Ella lo condenará, pues ella no se limitó. Su corazón estaba hambriento y ella lo reconoció. Ella buscó a Dios. Ella escudriñó los pergaminos. Ella vio que estaba correcto y luego lo aceptó y se paró y lo bendijo a él. Bendijo el pueblo y estaba tan feliz que había venido. Estoy tan contento que un día yo me di cuenta que era la verdad. Oh, has sido tú el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, a quien tengo yo en la tierra aparte de ti, o a quien en el cielo sino a ti. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abracémonos de él, el verdadero don de Dios. El Hijo de Dios en la forma del Espíritu Santo, inclinemos nuestros rostros. 54. Antes de orar, con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, ¿a cuánto le gustaría ser recordados en oración esta noche diciendo, hermano Brana, recuérdeme delante de Dios? Yo reconozco que el Espíritu Santo está aquí en la tierra hoy, que los grandes poderes de Dios todavía obran por medio de creyentes, como Jesús prometió. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. El que cree en mí, San Juan 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Como se dio él mismo a conocer como el Mesías, por medio de conocer los secretos de sus corazones. Eso siempre ha sido una señal de Dios para todos los siglos. ¿Le gustaría ser recordados? Levanten su mano. Por todas partes. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Seba, mensaje realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 55 al 61. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a la reina de Seba, párrafo 55. Como tú has dicho en tu palabra, Señor,
Bienaventurados son los ojos que pueden ver y los oídos que pueden oír. Y verdaderamente ningún hombre puede venir a menos que tú lo trajeres. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias por esta gente que está aquí en esta noche, que ha recibido el Espíritu Santo. Oramos. Padre Celestial, que todos aquí que no lo han recibido, lo reciban en esta noche, limpien sus corazones de incredulidad y que ellos con una fe sencilla y como de niño lo crean, lo confiesen, abran su corazón y el desierto vendrá a su morada. Concédelo, Señor. El servicio se está aproximando ahora, Señor, a la fila de oración en donde tu siervo orará por los enfermos. Si es tu voluntad, te pido, Señor, que si hay pecadores aquí incrédulos o ellos pudieran ser teólogos, pudieran ser miembros fieles de iglesia, pero si ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo o no creen en él, todavía son incrédulos. Párrafo 56. Es verdad, Señor. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, y luego Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de su fe. Así es hoy en día, Señor. Nosotros pudiéramos decir que creemos, pero hasta que recibamos el Espíritu Santo no será confirmado, pues está escrito en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados hasta el día de tu redención. El hermano Branham lo cita así. Permite que sea en esta noche, Señor, que tú selles a muchos dentro del reino de Dios, hasta el día de la redención, que ellos lleguen a ser creyentes llenos en esta noche y que tú lo confirmes dándoles el Espíritu Santo. Oh, Señor, yo te pido, Dios, permite que Él venga ahora y que solo humille nuestros corazones y nos traiga a un lugar en donde Él pueda obrar por medio de nosotros y dentro de nosotros para determinar su voluntad y hacer su voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57. Dice, alguien habla en lenguas y otro interpreta. Dice el Señor que se acerca a ti y el Señor, tu Dios, dice, abre tu corazón y escudriñalo y rompe tu tierra barbechada y date tú mismo a mí, porque yo soy el Señor, tu Dios, y yo te he hablado mi palabra. Aún en esta noche yo te he dado de mi espíritu y por lo tanto yo mismo me revelaré y me develaré a ti, para que tú puedas ser iluminado, no únicamente para encontrarme, sino para que disiernas y me obedezcas, y para que ejecutes la palabra de Dios, pues de cierto mi palabra no volverá vacía, sino que ejecutará eso para lo que me ha placido enviarla a ti. Yo soy tu Dios, tu libertador, yo soy tu Dios, tu escudo y tu amparo. Regocíjate en tu corazón y alábame, y yo te mostraré mi gloria. 58. El Todopoderoso, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora si ustedes entienden, amigos, ese es el Espíritu del Señor hablando. Ahora la Biblia dice, si uno habla, otro interpreta. Ahora el Señor dijo que Él estaba listo para abrir sus ojos y Él mismo mostrarse a ustedes. ¡Oh, cuán maravilloso! ¿No están contentos por eso? ¡Maravilloso! ¿Qué tarjetas de oración repartimos? ¿Qué? Mi hijo dijo que repartieron 50 tarjetas de oración G1 al 50. Llamaremos esas tarjetas en un momento. Y ahora, por lo general, en las últimas noches, no hemos estado repartiendo tarjetas de oración. Hemos estado teniendo discernimientos. Solo la gente orando. ¿Les gusta eso a ustedes? Yo simplemente amo eso. Pero mucha gente quiere que se le ponga mano sobre ella. Y entonces estamos aquí para hacer eso. Sí, señor. 59. Ahora, G número 1. ¿Quién la tiene? La tarjeta de oración número 1. Ahora, sí, él es el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso, querida hermana? Muy bien. ¿Cree usted que él es
¿Lo cree usted, Anita, sentada ahí en la silla? ¿Cree usted que él es el sumo sacerdote? Muy bien, ahora él se puede compadecer de nuestras debilidades. Si yo pudiera, mis preciosas personas, si yo pudiera, yo iría allá e iría por todo el edificio y lo sanaría a todos aquí. A mí realmente me gustaría hacer eso. Yo creo que ustedes creen eso. Yo lo haría, pero no puedo. Yo no puedo hacerlo. Ya se hizo. Jesús ya hizo eso. Él no puede perdonar sus pecados. Él ya los ha perdonado. Párrafo 60. Pero miren, no les hará nada de bien hasta que ustedes lo acepten, lo crean. Ustedes dicen, sí, Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí. Entonces ustedes están salvos. Y luego ustedes dicen, quiero que tú me sanes, Señor. Él ya lo hizo. Entonces ustedes solo tienen que aceptar lo que Él ya hizo. Ahora, Él es el sumo sacerdote, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, para interceder sobre nuestra confesión o profesión. Es la misma palabra. Así que, lo que ahora, Él no puede hacer nada por nosotros hasta que digamos que Él ya lo hizo. Tenemos que confesarlo o profesarlo, que Él ya lo hizo. Entonces Él puede empezar a orar sobre Él e interceder. ¿Es correcto eso, hermanos? Es la Escritura, para interceder sobre nuestra profesión. Párrafo 61 por último. Ahora, y la Biblia dice en el libro de Hebreos, ahora, nosotros tenemos de los mejores eruditos del mundo sentados aquí en esta noche. En el libro de Hebreos está escrito que Él es un sumo sacerdote ahorita, siempre vivo, para interceder sobre nuestras confesiones. Y Él es también un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿ven? Nosotros podemos tocarlo a Él con nuestras debilidades. Entonces, si Él es el sumo sacerdote, y Él lo es, que puede compadecerse de nuestras debilidades, entonces si Él es el mismo, Hebreos 13:8 dice, ese es el mismo, Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, ahora. Y Él dijo, las obras que yo hago, vosotros haréis también. Ahora, ¿qué obras hizo Él para hacer que la gente entendiera que Él era el Mesías? ¿Ven? Porque Él les mostró a ellos la señal de un profeta, que Él era el Mesías. Ellos lo sabían porque Moisés dijo que Él sería un profeta. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos saben que Jesús dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre? Entonces Jesús mismo, esa palabra es verdad. Él nunca hizo un solo milagro hasta que Dios le mostró a Él una visión de qué hacer. ¿Qué de eso? Correcto, una visión de qué hacer. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando el mensaje de la Reina de Seba, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Margarita, en los párrafos 62 al 69. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La Reina de Seba. Párrafo 62. Hablando de visiones, este hermano, el traductor aquí, me estaba diciendo hoy que como el 40% de la Biblia son visiones. Y nosotros solo... Y él dijo, él hizo una hermosa ilustración. Dijo, sujete su brazo y no lo use por unos cuantos meses y deje y dése cuenta lo que sucede. Se pone tan débil que no puede ser usado. Eso es lo que la iglesia ha hecho con estas cosas. Con todos los dones de Dios, ustedes sencillamente los sujetan. No se pueden usar. ¿Ven? Suéltenlos. Ejerciten la fe. Obtengan músculos de ella. Permítanme decirles, la fe tiene pelos en el pecho. Cuando la fe habla, todo lo demás se asienta. ¿Correcto? Correcto. Cuando ella habla, todo lo demás calla.
Ahora, si Jesús es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades, ¿piensan entonces ustedes allá que no tienen una tarjeta de oración, creen ustedes que pudieran tocar su manto en esta noche? ¿Creen ustedes que pudieran? Párrafo 63. Ahora, si ustedes se ponen muy histéricos y dicen, yo, déjenme apurarme, déjenme intentarlo. No, ustedes lo van a perder ahí mismo. ¿Ven? La fe es tan sencilla. Ustedes ni saben que la tienen, ¿correcto? Eso es un don. Es solo como decir, bueno, pueden usar ustedes tocar esa Biblia, seguro. ¿Cómo saben ustedes que pueden? Únicamente por fe, porque sencillamente ha llegado a ser tan común para mí que yo solo extiendo mi brazo y la agarro. Bueno, de esa manera es la fe. Es tan sencilla. Ustedes solo extienden su brazo y la agarran. Ahora, ustedes crean. Párrafo 64. Todos ustedes son desconocidos. ¿Cuántos de esta fila de oración son desconocidos? Levanten sus manos. Desconocidos para mí. Quiero decir, muy bien, ¿cuántos allá son desconocidos para mí? Levanten su mano. Ahora, nosotros no estamos ante una ouija o como el diablo. Nosotros estamos aquí ante estos proyectores de luz y ante el pueblo, en la presencia de Dios, para pedir a Dios que haga lo que Él dijo que Él haría. Ahora, esta fila aquí no es una fila de discernimiento. Nosotros sabemos que solo oramos por estas personas aquí. El discernimiento viene de la audiencia. ¿Ven? Estas personas, si, ¿cuántos saben que cuando ustedes, entre corchetes, alguien profetiza? ¿Amén? Párrafo 65. Tengan fe. Tengan fe de manera apacible. Ahora quiero que ustedes en la fila de oración observen a la audiencia. ¿Ven? Y ustedes oren y solo pidan al Padre, Dios, Padre, tú sabes mi necesidad y tú sabes que yo tengo necesidad de sanidad. ¿Me ayudarás? Humildemente, solo vengan como esa pobre mujercita con ese flujo de sangre. Y ella tocó el borde de su manto y fue hecha sana. Aquí en el rincón, ¿levantó usted su mano hace rato? ¿Quiere usted ser sanado? ¿Cree usted que su corazón va a estar bien ahora que usted va a ser sanado? Usted tenía problemas de corazón, ¿no es así? ¿No estaba usted orando? Señor, que sea yo, levante su mano si eso es correcto. Muy bien, su problema de corazón se terminó ahorita. Ahora, yo no conozco al hombre, pero observen, ¿qué? ¿Me tocó a él a mí? Él está a 30 pies, entre corchetes, 9 metros, lejos de mí. ¿Ven? Él tocó algo y algo habló por medio de mí. Eso era todo. No fui yo. Yo solo soy como... Este micrófono aquí está completamente mudo sin que haya algo que hable a través de él. Y de esa manera somos nosotros. ¿Cómo supe yo que de ese hombre? Yo no sabía que... ¿Cómo supe yo lo que estaba mal en él? Yo no lo sabía. Párrafo 66. Miren allá, para que ustedes lo puedan ver otra vez. Allá está un hombre sentado allá atrás, sufriendo de problemas de corazón. Tiene puesto un saco que se mira azul, como con una camisa abierta, ¿correcto? ¿No es así, señor? Muy bien. Él lo sanó en ese momento. Su fe lo hizo sano. ¿Ven? ¿Qué hizo él? Él no me tocó a mí. Yo no conozco al hombre. Yo nunca lo he visto a él. Pero él estaba desesperado y él estaba orando.
Oh, Señor, permite que el hermano Branham me hable. Pregúntenle si eso es correcto o no. Levante su mano si eso es correcto. Señor, levante su mano si usted estaba sentado allá orando para que yo... ¿Ven? Ahora, un Dios que puede oír una oración, puede contestar una oración. ¿No piensan ustedes así? Párrafo 67. Esa señora, sentada allá atrás, tiene algo mal en sus manos. ¿Cree usted que Dios la sanará? Señora, la que tiene algo mal en sus manos, sentada allá atrás, ¿quiere usted ser sanada? Muy bien, su fe lo tocó a él. En ese entonces, sus manos sanarán. Esa señora sentada allá juntamente detrás de usted, ella ha tenido una operación laboriosa y ella está orando también para que ella sane de eso. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano. Muy bien, usted va a sanar. ¿En dónde los doctores fallaron? Satanás se escondió de los doctores, pero él no puede esconderse de Dios. Él sabe exactamente en dónde está él, así que él se ha ido. Tenga fe en Dios. Esta señora sentada aquí, cerca de donde ese bebé está siendo mecido, detrás para adelante, allí. Ella está orando tocante a un problema de los pies, pero ¿cree usted que Dios le sanará a los pies? Si usted lo cree, muy bien, póngase de pie, señora, para que así sepan ellos a quién le estoy hablando. Eso es, usted allí, hermana, solo díganle a Dios que usted lo ama a él. ¿Lo ama usted a él? Muy bien, entonces usted puede irse a casa y se sana. El Señor la bendiga. Eso está muy bien. Párrafo 68. Y a propósito, cuando usted se sentó, esa señora justamente al lado de usted estaba muy entusiasmada, teniendo ese problema de la vejiga, pero eso también se ha terminado. Hermana, usted puede ponerse de pie y también aceptarlo. Así que usted está sanada. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahora, ¿ven ustedes? Ahora sabemos que su presencia está aquí. Ahora sean reverentes. Ahora sí, cualquiera sabe que cuando viene una visión, lo debilita a uno. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios dijo, cuando una mujer tocó su manto, él dijo, ¿Quién me tocó? Y él miró para todos lados y dijo, yo percibo que virtud, entre paréntesis, eso es fuerza, ha salido de mí. Eso quita fuerza. ¿Qué harían todas estas personas sentadas allí? Si el Hijo de Dios, una sola mujer lo tocó y ahorita fueron 7 u 8 personas allí. Entonces ven y ustedes todavía estarán tocando si yo sigo hablando. ¿Ven ustedes? Es su fe. Párrafo 69 para terminar. Pero ahora, esta fila aquí, crean ustedes. Ahora, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Miren, la otra noche pasando por la fila, yo puse manos sobre un muchachito ciego. Caminó allá y empezó a bajar los escalones y recibió su vista. ¿Cuántos estaban aquí cuando sucedió eso? Seguro, el muchachito nació ciego, como de unos 16, 17 años de edad. Empezó a gritar, oh, hermano Branham, yo puedo ver. Seguro, yo no puedo sanar, yo solo puedo obedecer un mandamiento. ¿Ven? Eso es lo que yo hago aquí cuando... Él me dijo que estas cosas sucederían. Y déjenme decirles algo a ustedes. Ahora, el nuevo ministerio que se está acercando será mucho más allá de esto. Al grado que ustedes ya están, yo ya lo he visto obrar 4 o 5 veces. Muchas de las personas que están conmigo saben que eso es verdad. Lo estamos enfrentando y listos para una gran hora.
Párrafo 70. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Seba. Mensaje realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 70. Dice, pero para que ustedes puedan saber, aquí está una fina persona parada aquí. Nosotros somos desconocidos de uno al otro. Lo somos, señora, usted y yo. Bueno, él no, pero yo no tengo idea de qué es la mujer. Usted dijo algo, hermana, yo no, yo he orado por usted antes. Sí, por supuesto, yo no sabría eso. ¿Qué cosa? Yo no sé lo que está mal en usted ahora, Dios. Dios sabe que yo no la recuerdo a usted, ¿ve? Pero solo para que la gente pueda ver que Dios es tan grande aquí y allá, es solo en donde esté su fe. Ahorita mismo, solo para quitar, ¿ve? Yo mismo estoy tratando de apartarme de usted para evitar que su fe atraiga en esta dirección. Y cuando menos pienso, pierdo fuerza. Uno simplemente no puede soportar mucho de eso. Orar por alguien, luego voltearse y cambiar el tema y orar por alguien otra vez solo para mantener la fuerza, para mantener mi promesa de poner manos sobre la gente americana. Párrafo 71. Nosotros nunca tenemos que hacerlo en ultramar, solo una cosa se habla de esa manera. Y todo el grupo se levanta, deja silla de ruedas y todo lo demás y se va a casa. Se termina todo. ¿Ven? Pero hay tanta confusión por las diferentes enseñanzas aquí en América que ellos no saben qué creer. Correcto. Uno dice, es telepatía. El otro dice, es el diablo. Uno dice, haz esto. La pobre gente, escuchen, ustedes, que toda palabra de hombre sea mentirosa y la de Dios sea veraz. Esa es de la única manera que es. Él está aquí y Él ya los ha sanado a ustedes. Ustedes solo lo aceptan. Párrafo 72. Ahora, mire, señora, si el Señor Jesús me revela algo a mí de usted que usted sabe que yo no sé nada respecto a usted, y si el Señor Jesús me revela algo a mí que usted sabe que tiene que venir por lo sobrenatural, ¿la haría creer a usted más? ¿La haría? ¿Haría a la audiencia creer más? Ahora, ella está cerca de mí, aquí. ¿Ven ustedes? Muy cerca. Ahora, este es el mismo cuadro de San Juan 4. Un hombre y una mujer encontrándose por primera vez, estando aquí. Es solo quizás el pequeño pozo era una escena como esta. Ahora, Jesús empezó a hablarle a ella. Ahora, usted no es la mujer, yo no soy él, pero su espíritu todavía vive. ¿Ve? En ese tiempo estuvo en la carne llamada. Él dijo, el Hijo de Dios, y ahora somos hijos adoptados de Dios por medio de su sangre para que su obra pueda continuar. ¿Ve? Todavía declarándola. Párrafo 73. La señora está muy enferma. Ella tiene un problema femenino, un problema de mujer, correcto. Y si eso está correcto, levante su mano. ¿Creen ustedes ahora? A ver, me esperan un segundito, por favor. Disculpen, mis amados hermanos, continuamos. Yo continúo sintiendo a alguien decir, él está adivinando eso. Pare de pensar eso. Usted está dañando la reunión. Yo no estoy adivinando eso. Ese es el poder de Dios. Mire, quédese quieta aquí un momento. Ve ahora, solo para quitar eso de la mente de ellos. Veamos.
Yo no sé lo que fue, pero solo un momento hasta que al fin yo... Si usted ha estado a donde un doctor, es un problema femenino. Sí, no solo eso, sino que usted está para ser operada. Correcto. Y usted tiene un problema del riñón. Usted tiene un problema de la vejiga. Usted no es de esta región. Usted es de Missouri. Su nombre es señora Hildreth. Ahora regrese allá y sea saludable en el nombre de Dios. La bendiga, hermana. Su fe la ha sanado. Solo crea con todo su corazón. Párrafo 74. Ustedes crean ahora mientras vengan. Si yo no digo una sola cosa, ¿creerán al poner manos sobre los enfermos? ¿El resto de ustedes lo van a creer ahora? Venga aquí entonces. Todos oren ahora por estas personas. Padre Celestial, que el poder del Dios Todopoderoso descanse sobre la mujer y la sane. Amén. Muy bien, venga. ¿Cree usted, hermana? ¿Qué si yo le digo a usted que fue sanada mientras usted estaba sentada en la silla cuando eso vino sobre usted? ¿Todo se terminó? ¿Cree usted ahora, hermana? Toda esta iglesia está orando por usted. Ahora, Padre Celestial, yo pongo mano sobre ella y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Venga. Ahora, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted, pero si yo no digo nada, ¿creería de todas maneras? La señora dice, sí. Entonces váyase y coma su cena. Su problema del estómago la dejó. Usted puede ir a comer. ¿Cree usted, hermana, en el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada? Párrafo 75. Venga, Señor, ¿cree usted que el problema del corazón lo dejó cuando subió el escalón hace unos cuantos minutos? Si yo le digo a usted que lo dejó, ¿lo creería? Siga usted su camino. Diga, gracias, Señor Jesús. Venga, ¿cree usted con todo su corazón? Hermana, y esa artritis la dejará y usted será saludable. Señor, yo te pido que tú concedas en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, ahora yo. Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. ¿No es así? ¿Quiere usted que se lo diga? Yo creo que usted quiere muy bien. Mire, usted está muy joven para eso, pero usted tiene un nerviosismo. Mire, eso es correcto. Un nerviosismo mental, se pone molesta y usted se pone muy agobiada ya tarde en la tarde y se le caen cosas. Eso es exactamente lo que usted hace. Tiene una mente que piensa mucho. Usted siempre está cruzando puentes antes que llegue a ellos. Olvídelo, váyase a casa. Jesucristo la hace saludable. Crea con todo su corazón. Venga. Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pido que tú sanes y hagas saludable a esta mujer. Amén. Siga adelante. Párrafo 76. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes. ¿Va usted a creer ahora por él, hermana? Venga, hijo, no dude. ¿Va usted a creer por él, hermana, con todo su corazón? Nuestro Padre Celestial, tú tomaste a los niñitos y pusiste tus manos sobre ellos y ellos fueron sanados. Yo hago esto en el nombre de Jesús. Amén. Crea ahora. El Espíritu Santo está aquí. El mismo Espíritu Santo que conoce todo tocante a cosas. Ahora, si usted no duda en absoluto, Él sanará. Estará bien. Así que solo váyase creyendo. Ve. Ahora ustedes, personas pasando, cuando ustedes, como ustedes saben, ustedes continúen pensando, ustedes continúan preguntándose, vigilando, para ver si yo les voy a decir algo a ustedes. Si yo, ellos vendrán y me sacarán de la fila de oración, y los demás no pasarán por la fila, ven. Así que no hagan eso, ven. Él todavía está aquí, él sabe todo al respecto, él sabe todo. ¿No creen ustedes eso? Párrafo 77. ¿Cree usted eso, señora? La señora dice, alabado el Señor. ¿Somos desconocidos uno al otro? Dios nos conoce a ambos, ¿no es así? Sí. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Sí, lo creo. Si Él lo hace por esta mujer, ¿los demás creerán el resto de la noche con todo su corazón? Levanten sus manos si ustedes dicen que ustedes, aquí está mi mano. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto. Muy bien, solo tengan fe. Tiene costillas quebradas, ¿correcto? Eso es lo que está mal en usted. Exactamente, correcto. Usted tiene una carga en su corazón por alguien más por el cual usted está orando. Ese es su suegro.
Correcto. Y él está ciego, tiene cáncer del estómago. ¿Le molestaría si yo digo el resto de ello? Él estaba muy pobre como para venir a la reunión. Él no tenía dinero para venir a la reunión. Tome, ponga esto sobre él en el nombre del Señor, mi pañuelo, y dígale que él sanará en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo. Tenemos unos minutitos más, vamos a continuar. Párrafo 78. El nerviosismo lo hace, como que lo hizo una úlcera péptica. Le causa ese ácido en su boca y cosas después de comer. Váyase y cómprese una hamburguesa. ¿Su fe lo hace saludable? Nuestro Padre Celestial, yo pido por este niño que el poder de Dios lo haga saludable. Amén. Pasando bajo la cruz por él, crea con todo su corazón. Dios la bendiga. Tenga fe. ¿Qué piensa usted tocante al bebito? ¿Usted, eso es por lo que usted quiere que se ore? La señora dice, sí. ¿Cree usted que Dios pudiera decirme cuál es el problema? ¿Le ayudaría? Sí, yo creo que es una cosa seria, es un problema del cerebro. Sí, algo como retraso mental. Sí, ha tenido 3 operaciones. Sí, sin éxito. ¿Cree usted que Dios puede oír mi oración? Sí, entonces yo echo al aleluya, nombre de Jesús, aleluya, no dude, él se recuperará. Párrafo 79. Señor, te pido que tú sanes a esta mujer en el nombre de Jesús. Venga, hermana, venga creyendo con todo su corazón en el nombre de Jesucristo que ella sea sanada. Oh Dios, te pido, no dude, en el nombre de Jesús que sea usted sanada. Venga, hermana querida, en el nombre de Jesucristo que ella sea sanada. No dude, váyase creyendo. Venga como que usted está pasando bajo la cruz. Váyase, váyase creyendo ahora con todo lo que está en usted. Algo sucedió en la audiencia. Alguien fue sanado en la audiencia. Espera un momento, lo captaré. ¿Es usted por quien se va a orar? ¿Cree usted en Dios? Hay algo mal en sus pulmones. Tiene un problema en sus pulmones. Usted acaba de tener una crisis nerviosa. Usted no es de por aquí. Usted es de California. Usted es un ministro, señor Alsup. Váyase a casa y sea saludable. Párrafo 80. Oh, Señor, venga, yo oro en el nombre de Jesús, que tú lo concedas, Señor. Venga, hermana querida, todos oren ahora. Es debilidad. Usted oren, oren, oren. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú sanes. Venga, Señor, crea con todo su corazón y usted se podrá quitar su corneta acústica. En el nombre de Jesucristo. Sí, yo sé que usted puede. Yo sé que usted puede. Crea ahora. Este muchachito tullido, oh Señor, te pido que tú sanes al muchachito, que él regrese caminando y regocijándose en el nombre de Jesús. Amén. No dude, ¿cree usted con todo su corazón? Ve. Muy bien. Venga, hermana querida, crea con todo lo que está en usted, en el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén. Venga, hermano, con toda la fe que usted pueda, crea usted en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. Amén. Amén. Venga, señora, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Oren, toda la iglesia, oren junta ahora, solo que si estos fueran sus hijos pasando por aquí. Venga, oh Dios, te pido que tú sanes al muchachito y lo hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. 81. Venga, Señor, Señor, en el nombre de Jesucristo, concede su petición, Padre. Venga, hermana, Padre Celestial, concede esta petición y que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Si usted no duda, Dios la bendiga. Dios, Padre, te pido que tú concedas su petición que él está pidiendo en el nombre de Jesucristo, que sea así. Amén. Venga, ahora creyendo con todo su corazón. ¿Está usted creyendo con todo su corazón? Venga aquí por un momento. Oh, Padre Celestial, yo pido en el nombre de Cristo que tú concedas esta petición y que ella sea sanada para la causa del reino de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo, que sea usted sanado, Señor, para la causa del reino de Dios. Amén. Mire, cuánta gente está orando por usted allá, Señor. Usted tiene que lograrlo. Usted tiene que hacerlo. Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, conceda la sanidad de ella para tu gloria. Concédelo. ¿Cree usted por el pequeñito? Tráigalo aquí. Oh, Dios, no dude más. Ve, permita. Usted trata, pero no haga eso. Padre, maldito sea el diablo que ha hecho este mal. Que el niño sane. ¿Cree usted que Dios oyó eso? La señora dice, oh, sí. Le dijo, para estar seguro que usted lo sepa, ponga un cordel alrededor de su cabeza. Y luego usted mírala en esta noche.
corte el cordel. Luego mañana en la mañana o mañana en la noche, antes que usted regrese, mídalo otra vez y luego muéstrame cuánto se ha encogido y póngalo aquí en el púlpito y observe cuánto se encoge entre ahorita y mañana. ¿Va usted a creer acostada allí? ¿Va a creer todos ustedes? Tenga fe ahora, es solo lo que ustedes crean. 82. Ahora, ¿es usted, usted por quién se va a orar? ¿Cree usted al Señor Jesús? ¿Me cree usted que soy su profeta o su siervo? ¿Me cree usted que soy su siervo? Es decir, profeta, trae a la gente tropiezo, ¿ven? Yo sé que en alguna parte ellos me están escuchando, estoy muy débil, pero ¿cree usted que Dios oirá la oración? Muy bien, escuche, su problema está en su costado. Correcto, usted tiene a un amado por quien usted está orando y ese amado está de un caso mental, ¿correcto? ¿Cree usted que sanará? Sí, ¿cree usted que el pañuelo que usted tiene lo tocará? La señora dice, sí, señor, yo creo. Señora Amber, sí, ese es su nombre. Usted no es de aquí, absolutamente. Usted es de Oklahoma, Bangwell. Ahora regrese y tome ese pañuelo. Crea con todo su corazón y Jesús. Para 83. ¿Creen ustedes allá con todo su corazón, cada uno de ustedes? ¿Creen ustedes todos? Les diré que hagan si pueden. Alcancen y pongan manos sobre alguien. Pongan manos en joven. Ponga sus manos sobre el pequeño, por favor. Ponga, correcto. Ponga sus manos sobre esa niñita. Muy bien. Alguien vaya allá y ponga sus manos sobre esta señora en el catre. ¿Todos ustedes son creyentes? Digan amén. La congregación dice amén. Vengan aquí, hermanos, tomen uno de estos micrófonos. Cada uno de ustedes, inclinen sus rostros. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está presente ahorita, conoce su corazón. Estoy tan débil que casi no puedo soportarlo. Ahora ustedes pueden comprender la situación. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos. Pondrán sus manos y les sanarán. Si usted es un creyente, solo ponga sus manos sobre alguien y ore por ellos. Y ellos orarán por usted. Ahora yo voy a orar por todos ustedes y Dios oirá mi oración. Dios oirá su oración. Y a mí no me interesa que esté mal en usted. Ustedes solo crean en estos momentos y van a sanar a todos ustedes. Una niñita que está tullida, sentada en una silla de ruedas, se ha levantado en el nombre del Señor. Ahora, Señor, yo te pido que tu poder y tu gracia sean suficientes en esta noche en el corazón de la gente. Igual que la reina de Seba, que ellos se paren probando que Dios está en medio de su pueblo. Y Satanás, tú que has ligado a la gente, yo te acuso como un engañador. Yo te acuso que no tienes poder. Tú únicamente eres un engañador. Jesucristo triunfó sobre todos los poderes que tú tenías y te despojó de todo poder. Tú estás engañando a la gente y tú has sido expuesto en esta noche. Sal fuera de esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Deja a esta gente. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, la Reina de Seba. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Tenemos un servicio más adelante de culto y vamos a concluir sin antes de informar el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con nuestro siguiente mensaje titulado ¿Crees tú esto? Mensaje predicado también en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu misericordia, Padre, por tu bondad, por tu amor infinito, Señor, que tú nos das cada tarde, cada noche, Señor. Tú dijiste en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Esa es la luz, tu palabra es la luz. Nuestro mensaje ha sido ya concluido, oh Padre, a través de nuestro profeta Elías. Apocalipsis 17 entró en la escena, ese fue el mensaje de la hora, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Eso es lo que estamos lecturando, oh Padre amado. Gracias por habernos abierto vuestra mente, por haber enviado en este último tiempo también la ciencia de la sabiduría, oh Padre. Permite, Padre amado, que cada uno que lee, hagamos con mucha sinceridad, con mucho respeto, reverencia, con el fin de entrar en la escena de tu palabra, Señor, porque ya no hay tiempo, Padre. Bendice, Señor, también habrá servicio más adelante. Guíalo, Señor.
Sabiduría y entendimiento necesitamos en este último tiempo, Padre amado, como águilas. Queremos volar muy alto, abriendo vuestras alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Padre. Te lo pedimos, Señor, si hay un día más del día de mañana, estaremos nuevamente con este glorioso compañerismo que es tuyo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanas y hermanos. Amén. Jesucristo les bendiga. Amén. Y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temela, Dios, y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Su fiesta.